Pues en primer lugar estamos viendo que esta noticia, que es un, pues tiene todos los indicios de un caso de corrupción al más alto nivel, pues no está teniendo la relevancia que tendría que tener. Bueno, la ha sacado lógicamente OK Diario, pero parece que el conglomerado mediático de la izquierda lo quiere tapar a toda costa, ¿no? Bueno, yo fíjate que no solamente diría que el conglomerado mediático de la izquierda, porque parece que también algunos del conglomerado o no conglomerado mediático de la derecha hacen esfuerzos por taparla. Bueno, allá cada uno. Es una noticia además muy curiosa, no solamente por lo que tú estabas describiendo, narra directamente una inyección de subvenciones, es decir, de dinero público, a un entramado gestionado por una empresa, pero que no deja de ser el entramado de los Sánchez, de la empresa de los padres, de la empresa familiar de los Sánchez, es decir, subvenciones del hijo a una empresa que gestiona el entramado de los padres, bueno, de un presidente del gobierno. Yo, si esto no atrae la atención informativa, apaga y vámonos, ¿no? Me imagino las riadas de papel que estarían corriendo en un país medianamente serio. Pero es que, amén de todo eso, atención, porque es que el tema ha despertado ya la movilización de los dos principales partidos de la oposición, es decir, tanto el Partido Popular como Vox han solicitado comparecencias ministeriales, han empezado a utilizar ya esta noticia como armamento lógico de crítica al gobierno. En la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha lanzado la mítica frase, y tiene toda la razón, ¿qué sería de este caso si en vez de tener como protagonista a Pedro Sánchez, tuviera como protagonista a Isabel Díaz Ayuso? Y efectivamente, el resto de medios siguen sin entrar, es decir, en estos momentos es la noticia estrella del Congreso de los Diputados, es la noticia estrella de la Asamblea, del Parlamento de Madrid, y siguen sin entrar. Pues nada, adelante con los faroles, la pararrealidad.